Tenemos un atlas nacional que pueden, es absolutamente público, las 9,000 capas de información, todos las pueden consultar. Es un instrumento muy interesante, de verdad, permite ubicar infraestructura prioritaria, permite ubicar infraestructura de riesgo, gasolinerías, hospitales, escuelas, incluso nos permite conocer quién es el director de una escuela, por ejemplo, dar clic en esa escuela, encontrar el teléfono del director de esa escuela para hablarle y alertarlo de un riesgo que puede tener en su región. Como bien dices, Hans, es una, se encuentra en la ley la obligatoriedad de que los estados tengan su atlas estatal de riesgos y que tengan también, existan también atlas municipales.